mente y empecé a escribir. Así es que de ahí nació este mensaje. Modelo de Dios. ¿Cuánto les gustaría modelar para Dios? Por ejemplo, yo creo que todos hemos visto, ya sea a través de la televisión, una pasarela donde hombres, mujeres desfilan para poder presentar prendas de vestir o para presentar algo que se tenga que vender. Hombres, mujeres, de acuerdo a una filosofía de una práctica humana. Es decir, hombres o mujeres con un cuerpo de acuerdo al mundo perfecto. Y esas personas pasan por una pasarela donde todos ven la ropa, ven lo que ofrecen y dicen, ¡wow! Y es como los grandes diseñadores pueden mostrar al mundo entero lo que quieren vender o lo que quieren mostrar. Y mientras yo pensaba en eso, yo dije, bueno, ¿y qué acaso Dios no busca modelos? No, o sea, no importa que esté gordito, chaparrito, no, eso no importa. Todos podemos ser modelos de Dios. Y ahorita le voy a explicar cómo es esto. Es más, Daniel 3:28, porque cuando leía esta, cuando llegué a este pasaje, fue cuando mi entendimiento se me abrió y fue cuando empecé a escribir. Escucha esto. La Biblia habla que aquel rey Nabucodonosor, un rey muy poderoso, pero muy incrédulo, muy ególatra, porque la estatua que él levantó era de sí mismo. Era un hombre ególatra, o sea, él se creía un dios y un dios todopoderoso. De pronto él manda meter a Sadrach, Mesach y Abednego, que no en ninguno de esos estaba Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego los manda meter al horno de fuego. ¿Por qué? Porque ellos no se inclinaron ante la estatua que él había levantado. Y él dijo, todo aquel que no se incline lo voy a meter al horno de fuego. La Biblia dice que fueron, le dijeron, esos tres no se quieren rendir, someter, adorar. El hombre se enojó tanto, los mandó traer y les dijo, una última oportunidad, si no voy a encender el horno 7 veces más de lo que comúnmente se enciende. La Biblia dice que sonó la guitarra, el tamboril, la flauta, la cítara, pero aquellos jóvenes permanecían en sus convicciones. Es decir, no adoraron la estatua. Cuando eso pasa, este hombre avienta a los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, en un horno que estaba calentado 7 veces más de lo normal. Era increíble. Es más, la Biblia dice que aquellos hombres fuertes que agarraron en el aire a Sadrach, Mesach y Abednego, y cuando los aventaron, era tanto el fuego que ellos murieron a causa del fuego. Pero la Biblia dice que Sadrach, Mesach y Abednego estaban en aquel horno y que no les pasó nada. Es más, usted cuando hace carne asada, ¿no le queda el olor? Ojalá y nunca se le quite porque no invita al pastor. Pero usted cuando hace una carnita asada, se le queda el olor. Imagínese, la Biblia dice que ni siquiera el olor se le quedó a estos tres jóvenes. Un milagro impactante. Aquel rey ve eso y escuche lo que él dice. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Un Dios que él no conocía, pero que le fue presentado. No con palabras, con un testimonio. Va de nuevo. Un Dios que le fue presentado, no con palabras, sino con un testimonio. Por eso siempre el testimonio vale más que las palabras. Bendito sea el Dios de ellos. Y parece ser que él en ese momento reconoció que él no era Dios, que él no era el Todopoderoso, porque le fue presentado un Dios real y vivo. Ahora, escúcheme. A todos nos gusta presentar a Dios. Oiga, pues Dios me bendijo, Dios me hizo millonario, Dios me hizo grande. A todos nos gusta presentar hacia Dios, pero habrá momentos en que Dios se va a presentar de la otra manera, como les tocó a estos jóvenes hebreos, en una prueba muy difícil, en el horno de fuego calentado 7 veces. Pero ellos tenían convicciones profundas en Dios, de tal manera que cuando aquel fuego no les hizo nada, aquel rey poderoso dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Escuche esto, porque es bien interesante, que envió su ángel y los libró a sus siervos, que todos los que confían en Dios nunca serán avergonzados. No, va de nuevo, todos los que confían en Dios jamás seremos avergonzados. Por eso estos jóvenes sabían que tenían un Dios, pero escúcheme esto, sabían que ese Dios nunca los iba a avergonzar.
Yo espero que esta tarde noche la iglesia que está aquí entienda que no solamente tienes un Dios, sino que tienes un Dios que nunca te va a avergonzar. Este es el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Es más, envió a su ángel, yo lo vi, porque la Biblia dice que Nabucodonosor dijo, que no echamos tres al horno de fuego, y yo veo cuatro, y los veo que se pasean, pero el cuarto tiene una figura espectacular, parece el hijo de los dioses. Y claro, estaba ahí el Rey de Reyes y Señor de todos los señores, porque Él acudirá cuando usted confíe en Él. Ahí estaba el Señor. Había, escuche, la convicción. Diga conmigo, la convicción hizo que Dios mismo descendiera. Tus convicciones harán que Dios venga en tu ayuda. ¿Qué tan importante es un solo versículo todo lo que nos puede enseñar? Los libró a sus siervos que confiaron y que no cumplieron el edicto del rey. Escuche la tercera cosa que este rey vio. Y entregaron sus cuerpos. Wow. Aceptaron la pasarela de Dios. Y Dios les dijo, para que este hombre sea impactado, para que este rey sea impactado, tenemos que hacer algo sobrenatural. O sea, no hay otra manera. Porque cómo lo apantalla si tiene todo. ¿Cómo lo apantalla si tiene toda la riqueza? Tiene todos los reinos. Tiene, si lo traducimos a la actualidad, tiene las mejores casas, los mejores carros. ¿Cómo lo impactas? Dios siempre tiene una manera de impactar a las personas. Y Dios dijo a este, no lo voy a impactar con riqueza, no lo voy a impactar con nada, pero lo voy a impactar con unos jóvenes que tienen una convicción profunda y que él se dé cuenta que aún en el fuego, que cuando pases por el fuego, no te va a quemar. A veces Dios nos usará para cosas que no nos agradan. Tenemos que presentar a Dios, escucha iglesia, y a veces lo tenemos que presentar de formas que no nos van a agradar. Pero si decidimos ser modelos de Dios, vamos a pasar por la pasarela, no importa lo que vayamos a pasar. Esos tres muchachos estuvieron conscientes y el rey, ese rey poderoso, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro que su Dios. Diga conmigo, convicciones. Por eso la vida cristiana no es de emociones. La vida cristiana es de convicciones. Está aquí. Se lo repito porque esa me gustó. La vida cristiana no es de emociones. Los emocionalistas dejan al Señor en el transitar del camino. Los emocionalistas hoy están en la iglesia, mañana ya no están. Pero los que tienen convicciones van a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque Dios está buscando creyentes de convicciones. Por eso me encanta cómo el Señor habla de Saulo. Cuando Saulo iba camino a Damasco, una luz más brillante que el sol, ¡pum!, se le aparece. Aquel hombre cae a tierra y escuche. Todos sabemos lo que pasó. Va a él y se mete a una casa que Dios le había dicho. Y Dios le habla a un profeta y le dice, ve a este lugar, ora por tal lugar. Y escuche, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para, ahí va, escuche iglesia, para llevar mi. Cuando Pablo estaba siendo encarcelado, pregunto yo, ¿estaba llevando el nombre de Jesús? Cuando a Pablo le mordió aquella víbora en la isla de Malta, estaba llevando al Señor. Porque cuando aquel hombre cantó y oró, se vino un estruendo que derribó la cárcel. El carcelero al ver eso dijo, díganme, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando aquellos hombres vieron que la víbora, una de las víboras más venenosas del mundo, se prendió de Pablo, algunos dijeron, este hombre es un homicida que ni siquiera el cielo lo quiere dejar. Pero Dios habló por él, de tal manera que todos los que vivían en esa ciudad dijeron, este hombre era para que hubiera caído muerto, pero sin duda Dios está con él.
Y la Biblia dice que el hombre más poderoso de ese lugar conoció a Jesús. A veces pasaremos por circunstancias que no nos van a agradar, pero es porque tenemos que presentar a Jesús. A alguien tenemos que presentar a Jesús. Aquel hombre después dice la Biblia: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. No, hombre, por eso Dios es glorificado por medio de nosotros. Va de nuevo, iglesia, Dios es glorificado a través de nuestra vida. Por eso preséntelo bien. Va de nuevo, por eso preséntelo bien, porque Dios es glorificado a través de nuestra vida. Cuando Dios nos escoge para ciertas cosas que quizás a nuestra vista no son agradables, pero Dios sabe que hay alguien. Es más, quizás usted puede estar pasando por necesidad, usted puede estar pasando por enfermedad, por problemas, y toda la familia que no conoce a Jesús está así a la expectativa, a ver qué va a hacer, a ver qué va a decir, a ver cómo va a reaccionar. Toda la familia está al pendiente de usted. ¿Por qué? Porque antes, cuando usted tenía un problema, iba y se refugiaba en el alcohol, en las drogas, iba y hacía un pleito corajudo, enojón, wow, que nadie lo podía soportar. La familia está esperando la reacción que antes tenía, pero ahora que conoce a Jesús, la familia va a ver que hay un hombre, una mujer nueva en su vida, y que ahora Jesús está siendo presentado a través de su vida. ¿Alguien lo puede comprender? Tenemos que presentar a Jesús. A veces no entendemos cómo. Por eso Isaías lo dice de esta manera: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¡Wow! Para gloria de Dios hemos sido llamados, hemos sido formados. Cuando Dios nos llama a pasar por su pasarela, somos modelos que la gente ve y dice: yo no entiendo cómo esa persona ha aguantado todo lo que le ha venido. Quizás si a mí me hubiera venido eso, ya me hubiera vuelto loco, loca. Lo que no entienden es que ahora Cristo Jesús está en nuestra vida, que ahora las cosas han sido cambiadas, son nuevas. ¿Por qué? Porque entendimos lo que el Señor quiere hacer. Segunda los Tesalonicenses dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor. Para que el nombre de nuestro Señor sea. Así es que, amada iglesia, lo que venga sobre tu vida va a glorificar a Jesús si tú te mantienes firme. Va de nuevo, lo que venga sobre tu vida va a glorificar a Jesús si tú te mantienes firme. La familia que no conoce a Dios va a ver que ya no eres la misma persona. Hay un hombre, una mujer nueva que ha conocido al Señor. Por eso, ¿qué tan importante es lo que dice Hechos? Cuando aquel carcelero, Pablo y Silas, estaban golpeados, encerrados en el cepo, pero ellos cantaban. Y qué manera de presentar a Dios. Amado hermano, cuando te va mal, ¿cómo lo presentas? Con quejas, con ya no quiero ir a la iglesia, con ¿de qué me sirve ser cristiano? O cuando te va mal, le subes más al estéreo, CD, computadora, y le cantas: mi Dios es fiel. ¿Cómo lo exaltas? ¿Cómo lo glorificas? ¿De qué manera tú presentas a ese Dios maravilloso? Que cuando te va mal, toda la gente supo que te va mal, porque andas tristificando. En lugar de testificar, andas tristifiqueando. Oh, la gente te conoce que a pesar de que te va mal, tú siempre levantas una alabanza al Rey de Reyes y Señor de los Señores, y le presentas a ese Dios que en medio de la tribulación levanta nuestra cabeza, que en medio de las aflicciones Él pone un cántico nuevo en nuestra boca. Alguien tiene que alabar a Jesús. ¿Qué Dios presentas? ¿Cómo es que vamos a presentar a Dios?
Aquel hombre, aquel carcelero, cuando hubo aquel temblor, las cárceles se abrieron, los presos fueron libres. Escuche, aquel hombre, dice la Biblia, que agarró su espada y se quería matar. ¿Por qué? Porque si un preso se escapaba, la ley decía que el carcelero debería morir. Y no se le escapó uno, se le escaparon todos. Cuando aquel hombre estaba a punto de enterrarse la espada, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, wow, lo que acabo de ver es impresionante. Porque todos los esclavos era para que se y yo muriera, pero ustedes son diferentes. Dime, ¿qué tengo que hacer para ser como ustedes? ¿Qué tengo que, díganme, qué hago para ser como ustedes? Conocer a ese Dios que han predicado, entonar esos cantos que han cantado, orar de la manera en que ustedes han orado a ese Dios. Díganme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Iglesia, es tiempo de antojar a los impíos de Dios y no de alejarlos. Se lo voy a repetir. Es tiempo de hacer que los impíos quieran a Dios. Sí. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo se comporta todos los días? ¿Cómo es su testimonio? ¿Cómo presenta a Dios en la vida, en su casa, en el taller, en la oficina, en la escuela, donde quiera? ¿Cómo presentamos a Dios? La gente de pronto dirá, ay, como a mí cuando me convertí, ay, te conocemos. Vas a durar 15 días, 3 semanas con los hermanos y luego vas a volver a las andadas. Ja. Si usted supiera que llevo 38 años y no me han dado ganas de regresar, porque Él me cautivó el corazón y la vida. Por eso sí, la gente nos puede criticar, tirar, decir, es más, hacernos bullying. Pero ellos sabrán que no conocí una religión. Ellos sabrán que no tengo una emoción momentánea en el corazón. Ellos sabrán que conocí a Jesús. Porque permaneceré firme. Y algún día los que te critican vendrán a este lugar para ver qué fue lo que te pasó. ¿Quién te lavó el cerebro? Y se darán cuenta que no se te lavó el cerebro, que Cristo con su sangre te lavó el alma, la mente, el corazón. Y que a partir de ese momento eres una nueva persona. Porque ese es Jesús en nuestra vida. ¿Cómo presentamos a Jesús? ¿Cómo lo presentamos al mundo? ¿Cómo lo presentamos a toda la gente? Porque eso es lo primero que vio Nabucodonosor, el Dios de ellos. ¡Wow! Pero hay una segunda cosa que vio Nabu, que es, si me ayudan allá atrás, porque ya no cambió, por favor, confiar en Dios. Diga conmigo, confiar. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. ¿Qué? Ahí va, iglesia, iglesia, iglesia. No sé si usted pone atención a un detalle ahí, que está testificando un incrédulo de Dios. Un incrédulo está diciendo: ellos confiaron en su Dios. Imagínese la convicción que trajeron Sadrach, Mesach y Abednego sobre Nabucodonosor. Imagínese qué clase de convicción que ellos dijeron: wow, estoy aprendiendo este día. Mientras esos muchachos estaban en el horno de fuego, estoy entendiendo algo, que en ese Dios se puede confiar. Amado hermano, escúchame.
La gente que ha sabido tus batallas puede saber que en el Dios que tú confiaste es digno de confianza. ¿Sí o no? Sí, la gente que ha visto nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras aflicciones, esa gente nos ve hoy de pie y puede saber que nuestro Dios es digno de confianza, porque nosotros confiamos en Él. ¡Qué precioso! Cuando ese hombre impío que no conocía a Dios testifica, porque libró a sus siervos que confiaron. Nabucodonosor vio la confianza de los jóvenes en su Dios. Amada iglesia, ¿qué tanto confías en Dios? Es más, yo los quiero felicitar a todos, a los que están en la burbuja, a los niños que vienen, porque a pesar de todo lo que vivimos, usted confía en Dios. Claro, hay muchos que por su trabajo no pueden estar aquí, pero si pudieran estuvieran aquí. Pero lo bendigo porque usted confía en Dios. Sí, hay que venir con todas las precauciones, pero yo confío en el Señor. Qué bonito es que la gente pueda testificar y decir lo que Dios hace. Por eso me gusta Isaías, cuando pases por las... ¿Cuántas veces, Alonso, Sadrach, Mesach y Abednego habrían leído Isaías 43:2? Porque ahí le va, iglesia, está aquí. Si usted lee la Biblia y no causa ningún efecto en su vida, pues en vano la está leyendo. ¿Va de nuevo? Si usted lee la Biblia y no provoca ningún efecto en su vida, pues en vano la está leyendo. Yo creo que Sadrach, Mesach y Abednego muchas veces leyeron Isaías 43:2. Y cuando el rey dijo, o se arrodillan, o se postran, o adoran, o los meto y los hago chicharrón de las ramos. Ah, no, mi esposa me dice que no abre nada de comida, porque luego ella tiene que comer por mí. Iba a decir a alguien que me invite a cenar, pero no se puede. Imagínense. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces esos muchachos? Yo creo que cuando los tenía aquel hombre fuerte arriba para lanzarlos, entre los tres. Sadi, Medi. O sea, Sadrach, Mesach y Abed. Acuérdate de Isaías 43:2. Isaías 43:2, Sadi. Sí, Abed. ¿Qué dice? A ver, recuérdalo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Quién lo dijo? Dios, el Dios que adoramos. Sí, ese Dios es fiel, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y entraron con confianza. Por eso, ahí va. Si usted entra inseguro a una prueba, va a perder. No. Ay, pastor, pues a ver cómo me va, pastor. No, te va a ir de la patada. Pero a mí me encanta lo que Cristo le dijo a Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Pero no temas. Yo lloré por ti. Que eres un campeón. Vas a poder, vas a salir, vas a ser victorioso. Wow, con esas oraciones que se venga todo el infierno. ¿Sí o no? Su victoria dependerá de cómo entre a la guerra. Si usted entra derrotado, usted ya se murió espiritualmente. Pero si usted entra convencido de que el Dios que le prometió estar contigo le va a guardar, le va a ayudar, le va a sustentar, bienvenido, porque usted es más que vencedor en todas las cosas. Esos hombres se acordaron de la palabra de Dios. Isaías 12:12 aquí. Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación. Ahí va. Yo tengo una garantía.
La más reciente. Dios me sacó del COVID adelante. Si Dios me sacó del COVID, ¿de qué no me puede sacar? Porque esa es la garantía de mi fe. Que el Dios que me ayudó ayer, me va a ayudar hoy y me va a ayudar mañana. Por eso, cuando nosotros tenemos esa esperanza, nosotros también teniendo en derredor nuestro, dice Hebreos 12:1, escuche. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande. Dile al que está a tu lado, alguien te está viendo. Dile, como decía Ferrusquilla o Ferriz, un mundo nos vigila. Yo sé que los veintones no se pueden reír porque no saben. Pero me la vengo cuando yo les digo algo del iPad. Y, no sabes. Escuche. Tenemos alrededor una grande. Alguien te está viendo. Papás que están aquí. Cuando haya una necesidad en tu hogar, no les infundas miedo a tus hijos. Porque hay unos testigos que están viendo tu fe. Ay, hijo, pues mira, pues a ver qué pasa, hijo, a ver cómo nos va, hijo. Pues sí, amamos a Dios, servimos a Dios, pero pues quién sabe, hijo, quién sabe, pues a ver, hijo, a ver. Por eso pues ya no quiero servir tanto, ¿para qué? Pues mira. Perdóneme, está desgraciando a su generación. Pero cuando sus hijos ven que hay una necesidad y usted se para firme, mi hijo, el Dios que yo creo, en el Dios en el que yo he confiado, Él nos va a sacar adelante. Porque yo conozco su mano poderosa y sé quién es Él. Es la forma en que transmitimos a Dios a nuestras generaciones. Por eso no dañe a sus hijos con sus amarguras. La gente publica algo en Facebook y ahí van los hijos. Amén. ¿No te das cuenta que los estás dañando terriblemente? Y que por más que los traigas a la iglesia, porque mientras la iglesia los quiere componer, tú los descompones en tu casa. ¿Van a venir el sábado? Y eso que ya me pescaron cansado. Miren lo que dice Jeremías. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Hermano, no importa que haya un COVID, no importa que haya escasez en el trabajo, mi Biblia dice que si tú confías en Dios, serás como el árbol plantado junto a las aguas. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía 2020, no sé si todo el 2021, no te fatigarás ni dejarás de ser bendecido. ¿Por qué, pastor? Porque confiamos. No sé, los que ya somos medio rucos, rucos del griego viejitos, del hebreo tercera edad, del griego vidas de grandeza. Se han de acordar de este canto. He de confiar en Jesús. En mi vida, sí. No quiero cantarlo porque no quiero quitarle el puesto a Alonso y a Grecia, se me fue tu nombre. No eres Coda, ¿verdad, Grecia? No. He de confiar en Jesús en mi vida, sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. ¡Wow! El coro, gran amigo, es Él. ¡Oh, qué amigo! Tan fiel hasta el final, yo puedo confiar en Él. Qué precioso es poder confiar en Jesús.
Mateo 8. Aquel centurión tenía una confianza ciega que le dijo: no necesito que vayas a mi casa y ore, solamente di la palabra. No estoy, solamente di la palabra. Solamente habla, di la palabra y mi mozo, el que está enfermo, el que está allá, va a ser sanado. Eso se llama. Pero quiero terminar muy rápido, porque hay una tercera cosa: convicciones. Aquel hombre, Daniel 3:28, el final, para irme rápido. Por favor, Alonso. No sé si es una locura, pero yo no sé si lo puedan cantar. El que estaba diciendo. Si se puede. Si no, pues Alonso, usted solo. ¿Puede o no puede? Yo sé que puede. La última parte. Bien comprometido, ¿verdad? La última parte. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Diga conmigo: convicciones. No, dígalo fuerte: convicciones. Porque para hacer eso se necesita tener convicciones. Para soportar todo lo que venga necesitamos convicción. ¿Qué es convicción? Es la creencia fuerte y firme en algo o en alguien. Es una persuasión, una certeza, una certidumbre, una seguridad, una constancia. Daniel 3. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios ni tampoco adoraremos la estatua que has. Pero ahí le va la convicción. Ahí le va la convicción. Los jóvenes le dicen a Nabucodonosor: el Dios en el que yo creo me puede librar. Pero también sé que si Él no quiere, no me libra. Estoy consciente de eso. Pero me libre o no me libre, yo sigo creyendo en Él. Por eso hay gente: pastor, es que si Dios lo sana, pastor, yo voy a creer más en Él. Por eso no te ha sanado. Porque nuestras convicciones no deben ser puestas a juego por algo. Pastor, Señor, si tú me sanas o no me sanas, tú sigues siendo Dios. Si pueden cantar bajito, ya se las saben. Señor, si tú me bendices o no me bendices, tú sigues siendo mi Dios. Si tú me ayudas o no me ayudas, tú seguirás siendo mi Dios. Porque esa es la verdadera convicción. Sepas, oh rey, que no adoraré tu estatua, aunque me mates al horno de fuego, no lo haré. Por eso Job decía: aunque él me matare, en él, no obstante, defenderé delante de él mis quejas. Es más, habla de Abraham y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será su. Y la Biblia dice que Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había. Y quiero terminar con lo que dice Job: yo sé que mi Redentor vive. Pero escucha: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre él. Y después de deshecha estaba mi piel, a causa de la sarna su piel estaba destruida. Pero escuche lo que él dice: y después, aunque esté deshecha mi piel en esta carne, he de ver a Dios. Confío en Él, tengo convicción de que Él va a hacer algo por mi vida. Tengo convicción de, aunque me esté muriendo, Él va a hacer algo por mí. Esa es la convicción que yo tengo de Dios. Y luego dice: al cual veré por mí. No voy a morir, hombre. No voy a morir, mis ojos van a ver a Dios. Yo lo voy a ver, porque de aquí me voy a levantar, porque aún tengo propósito en Dios. Mis ojos lo verán y no otro. No va a tomar otro lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer. Voy a hacer lo que Dios me dijo que yo voy a hacer hasta el último día de mi vida. No hay muerte prematura. No hay nadie que me quite lo que Dios me dijo que yo voy a hacer. Eso se llama convicción.
está buscando gente con convicciones. ¿Estás dispuesto a pasar por la pasarela de Dios? ¿Estás dispuesto que Dios te use de la manera en que Él quiera? Póngase de pie, por favor. En medio del desierto levanto hoy bandera. Mi salvación llegó, hay victoria. Llegó, hay victoria en el nombre de Cristo. Estamos dispuestos, Señor, a pasar por tu pasarela. Estamos dispuestos, Señor, a llevar quizás el traje de aflicción. No sabemos qué traje vamos a vestir al pasar por la pasarela, pero no nos importa, Señor, si tú estás con nosotros, si vamos a impactar a gente, si vamos a impactar a las personas llevando la vestidura que tú nos pongas, Señor, lo haremos. Queremos presentar de una manera correcta a Jesús. Queremos presentar de una manera correcta al Hijo de Dios. Queremos presentar a Jesús como es para nosotros nuestro Señor y nuestro Salvador. Queremos que la gente conozca a ese Dios, no solamente por lo que hablamos, sino por lo que vivimos. Queremos que la gente conozca que mi Dios es fuerte, que mi Dios es poderoso, que mi Dios es grande, que mi Dios no me deja y no me desampara, que en medio de las pruebas y de las circunstancias, Dios está como poderoso gigante en medio de nuestra vida. Señor, gracias por el pueblo que ha venido esta noche a tu casa. Los bendecimos y te damos gracias, porque sin duda han pasado por la pasarela tuya, Señor, y hoy están levantando la bandera de victoria. Declaro sanidad, salud, prosperidad, bendición en sus vidas, sus casas, sus hogares, sus familias. Y bendigo a la iglesia. Iglesia, te bendigo en el nombre del Señor. Y te envío a tu casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la bendición de nuestro pastor y mi bendición como pastor de esta congregación. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Próximo sábado, 6 de la tarde, aquí estaremos. Dios me los bendiga a todos.